¿Qué me motivó a estar en el mundo de la música? Es muy simple, yo creo que la música de 80, 90, ver grandes artistas latinoamericanos presentándose frente a un gran público, escuchar el aplauso de la gente, yo creo que inspira a cualquiera que quiera hacer este arte. Y si me preguntas también qué género yo haría, yo no me mantengo solamente dentro de la música urbana. Me encanta la música pop, me gusta el rock latino también y vengo trabajando dentro de mi música toda esta mezcla de la música urbana mezclada con la música pop, influencias rockeras, influencias tropicales. Yo creo que Mike Vive es una mezcla, ¿no? Al ser aquí puertorriqueño tenemos esta cultura de los españoles, de nuestro indígena, de toda esta música africana. Yo creo que es bueno sacarle el provecho y dentro de la música urbana lo que Mike Vive viene trabajando. Ella me está esperando en un simple silencio, es mi princesa, yo el príncipe, su cuento como Romeo y Julieta. Si nos vemos, yo doy mi vida si tú te me vas muy lejos. Solo tú, es muy simple, solo tú es un tema que salió con una llamada. Tengo un compañero que su hija cumplía los 15 años, me invitó a cantar en el quinceañero de su hija y yo automáticamente al colgar la llamada lo que hice fue ponerme a sacar melodía, a sacar letras dentro del mismo auto y comencé, solo tú eres la que te me quiero, y comencé a crear esta historia. Todo el mundo se pregunta si hay una solo tú detrás de esto, pero en realidad es que no, es así de simple. Me invitaron a algo y yo simplemente compuse ese tema y ahí lo tienen. Y nada, ¿qué te puedo decir? No es nada complicado lo que y aterrizas en mi boca y en mi cuerpo. Amor, yo te diré a ti que tú eres la que tengo y quiero. Fantasía de mis sueños, solo tú. Ya que sé que mi mundo se alborotesa, eres tú. Solo tú. Bueno, que si les cantaré un pedazo de la canción de solo tú. Pues claro, porque de qué más. Ella me está esperando en un simple silencio, es mi princesa, yo el príncipe, su cuento como Romeo y Julieta. Si nos vemos, yo doy mi vida si tú te me vas muy lejos. Tú eres la que te me quiero, solo tú. Y por ahí sigue, así que tienes que escucharla en YouTube o tener el tema que ya está corriendo en diferentes redes. Yo desearía hacerle un remix a esta canción con nada más y nada menos que con Don Omar. ¿Por qué? Yo creo que por la mezcla de voces que tendríamos, una voz fina, una voz gruesa como la de Don Omar, sería espectacular. Y además porque la admiro muchísimo dentro de su música. Creo que Don Omar lo que está haciendo en la música urbana es demasiado de muy fuerte a la historia que ha marcado y bueno, compartirla con él sería bueno. Adentro en ese corazón tan dulce, cada paleta en ti hace que vive de emociones. No eres nada ni nadie que le... Metas por cumplirle un futuro. Yo no pienso mucho en las cosas futuras porque me vuelve un poco loco, siempre lo he dicho. Pero yo creo que como cualquier otro joven, seguir trabajando, que las cosas funcionen muy bien, que el público acepte lo que uno está haciendo. Poder ayudar a otros que están en estos momentos como yo, comenzando una carrera. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Ella me está esperando en un simple silencio, es mi princesa, yo el príncipe, su cuento. Si deseo ir a San Cristóbal, Venezuela, yo creo que lo más pronto posible. Ven acá. Ve a Zona VIP, busca Mike Vive Solo Tú y vota por mi tema. Mientras más rápido tú votes por mi tema, más rápido llego hasta la VIP de mi San Cristóbal. Lo que tienes que hacer es entrar y votar por Solo Tú, Mike Vive.
Y yo sé que muy pronto vamos a estar por allá compartiendo anécdotas, compartiendo cara a cara con la gente buena de Zona VIP, también con el público, que es lo que más deseo. Y nada, presentando promoción, haciendo show, que sea que tengamos que hacer día y noche, lo que sea para San Cristóbal, Venezuela, de este puertorriqueño, seguro que sí.